Hermanos, con la celebración de hoy damos inicio al solemne novenario de nuestra patrona Santa Eulalia de Mérida, presidida por don Luis Emilio Pascual Molina, capellán de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y delegado diocesano de Manos Unidas y de la Hospitalidad de Lourdes. Con la esperanza de que el Señor vendrá con esplendor a visitar a su pueblo con la paz y comunicarle la vida eterna, necesitamos descubrir de nuevo la ternura de Dios, su dulzura, su amor por todos nosotros. Esa es hoy también la misión de la Iglesia y de nuestra parroquia, a través de Cáritas y sus voluntarios y colaboradores. Tocamos la carne de Cristo y ofrecemos su consuelo a los más necesitados. A lo largo de estos días, compartiremos alimentos con aquellos que más lo necesitan y los iremos depositando a los pies de nuestra patrona. Comencemos la celebración de los sagrados misterios en silencio y acercándonos a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor vendrá con esplendor, visitará a su pueblo con la paz y le comunicará la vida eterna. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Al comienzo de este primer día del novenario en honor a vuestra madre, a vuestra hermana, a vuestra amiga, a vuestro testigo de la fe, a Santa Eulalia, aunque ser una niña, podemos considerar la madre, como Abraham es nuestro padre en la fe, ella puede ser madre de la fe también, nos enseña. Vamos a pedir perdón al Señor, especialmente de nuestras faltas de fe, de nuestras faltas de ánimo para confesar lo que somos y creemos. Le pedimos perdón de nuestras faltas de amor con los que tenemos cerca. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Cristo, ten piedad. Tú que has dado la vida por amor al hombre pecador, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a tu pueblo esperar vigilante la venida de tu unigénito, para que nos apresuremos a salir a su encuentro con las lámparas encendidas, como nos enseñó nuestro Salvador. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor, tu libertador, el Santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien. Te marco el camino a seguir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos, el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. Palabra de Dios. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impios, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que sigue,
al Señor tendrá la vid. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. María, sí, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo: Hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Queridos hermanos, muy contento, ciertamente, felicísimo de estar en Santa y por compartir con vosotros todos estos días en honor a Santa Eulalia. Quiero saludar de modo particular a aquellos, sobre todo mayores, enfermos, que gracias a Canal 6, en este canal de YouTube, nos pueden seguir todos los días la novena desde casa. También, lógicamente, a los que estáis aquí. Desearos que el final del año 2020, que con tanta ilusión nos felicitábamos hace 11 meses, pues sea mejor que los meses últimos que hemos pasado. Yo recordaba mucho cuando hablaba con Francis, con vuestro párroco, le decía, ¿podremos hacer la novena? ¿Os van a dejar libres? Porque habéis estado bastante tiempo ahí, con todo bastante cerrado. Parece que todo va mejor, pero esperemos que ciertamente el 2021 que tenemos a la puerta, Santa Eulalia interceda también y sea un año de gozo, un año espléndido. Como suele pasar muchas veces con los agricultores, tras un año de mala cosecha suele venir abundancia. Ojalá el Señor derrame abundancias en Totana, en toda nuestra región, en el mundo entero. Yo hoy voy a hacer un planteamiento inicial, muy genérico, y como nos vamos a ver durante 9 días, a mí me han presentado que si estoy en la Universidad Católica, que si estoy con Manos Unidas, la Hospitalidad de Lourdes, vale, todo eso es tareas que el señor obispo te encamina y te dice, venga, pues trabaja por aquí. Como estuve en un párroco en Santomera o en Molina de Segura, y llevo pues ciertamente 19 años, 18 años sin parroquia, trabajando en otros sectores de la Iglesia, en nuestra diócesis. Pero no deja de ser una tarea de encargo que uno gozosamente hace para todos. Pero yo quiero hoy hablaros de quién soy yo. ¿Y qué tiene que ver mi vida con Totana? Porque por eso cuando Francis hace meses me dijo, quiero que vengas a Totana todos los días a predicar la novena, yo creo que no dudé, ¿no? Fue inmediatamente. Solo miré un poco las agendas y dije, bien, me quitaré cosas para que esa tarde siempre esté libre. Y bueno, pues voy a estar todos los días menos el miércoles próximo, porque era imposible cambiar algunas otras circunstancias en la universidad y en una residencia de estudiantes, pero 8 días sí voy a estar. Yo bromeaba un poco en la sacristía, digo, claro que lo voy a decir. Mi primera experiencia en Totana fue malísima y dije, aquí no vuelvo en la vida. Fue hace 50 años, más o menos. Yo tenía en torno a 10, 11 años, 12 años, por ahí, hace en torno a 50 años. Mi padre trabajaba en la Seguridad Social, en Yecla,
y tenía la posibilidad y prácticamente había pedido ya y firmado venir como director de la agencia del Instituto Nacional de Previsión de la Seguridad Social aquí a Totana. Y un domingo nos vinimos desde Yecla con el coche, los cuatro hijos detrás, yo el mayor con esos 10, 11 años, mis hermanos hacia abajo. Fue un día de tormenta, de lluvia, como un diluvio. Fue llegar a Totana y yo no había visto en mi vida llover tanto como ese día. Llegamos aquí a la plaza, que entonces se podía girar. Aparcamos donde pudimos. Lo único que hicimos fue bajar del coche, tomar un café y volvernos. Porque desde el coche le decían, papá no, papá no, papá no, aquí no, papá no, aquí no. Aquí no nos quedamos. Imaginaos mi primera impresión de Totana. La segunda no fue muy tarde, fueron 7 u 8 años después. Y fue una impresión maravillosa, porque fue venir a compartir unas experiencias con un grupo de jóvenes, como éramos nosotros entonces, los dos grandes grupos del movimiento junior que existían entonces, Yecla, en la Purísima, Totana, aquí en Santiago. Entonces era vuestro coadjutor, vicario parroquial, nuestro actual obispo, don José Manuel Lorca, don Domingo el párroco. Allí fue la primera vez que yo conocí a don José Manuel. Después compartí con él 2 años y medio como yo responsable de todo el movimiento junior, siendo universitario, yo estudiando, no sacerdote, y él como sacerdote. Nos recorrimos toda la diócesis intentando que en casi todas las parroquias hubiera un grupo de niños, de jóvenes, con unas actividades en el campo, al aire libre. Esa experiencia de aquel momento yo guardo grandísimos y grandísimas amigas y amigos aquí en Totana. No voy a nombrarlos porque se avergonzarían ellos algunos, quizás por estar aquí y por nombrarlos, pero alguno luego fue político en el ayuntamiento. Y sobre todo sí voy a nombrar, no sé si habrá algún familiar aquí, quizás os recordáis a Pedro José, estudiante de medicina, que acabó medicina y murió en un accidente de un modo muy, 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 muy extraño. Éramos íntimos amigos, aquello nos dejó muy, muy tocados. Pues con ese grupo compartí yo en Totana maravillas. Vinimos a cantar un concurso de villancicos, compartimos experiencias. Después he venido tantísimas y tantísimas veces a otras muchas realidades, a las convivencias de la Hospitalidad de Lourdes, con Riquelme, el florista, ahora con Antonio, responsables, también con actividades de Manos Unidas. Y sobre todo me ha encantado y he disfrutado con muchísimos grupos de todo tipo en La Santa, en vuestro, como diría yo, ese corazón de Totana que está ahí en la sierra. Un corazón que late en torno a una niña que nos demostró la valentía. Ahí he venido de muchos modos. He venido en campamento, he venido andando, hemos venido a compartir un día, a vivir un fin de semana en el Pinito. Hemos venido a compartir pues una experiencia de un día completo con el Vía Crucis hacia el corazón de Jesús. Y ciertamente para mí la Santa en Totana es uno de los lugares privilegiados donde me vengo a disfrutar el corazón. No a disfrutar del paisaje, que ya es precioso y maravilloso, sino a disfrutar en la interioridad. Es como un sagrario, os lo puedo decir. Ante el sagrario uno se siente abrumado ante Dios que se hace presente en la Eucaristía y te habla y te ama y te dice por ti me he quedado como alimento. Pero es que ante la Santa, en ese santuario maravilloso, que ya tiene tantos y tantos siglos, casi 8 siglos me parece que son ya desde que empezaron a construirlo vuestros antepasados, y en aquel lugar bellísimo, venerar a una niña que era una adulta en la fe. Hoy día hay mucha gente mayor que nos encontramos en las parroquias, y primero soy yo como sacerdote, pero el primero yo, que no tengo esa fortaleza de fe, que no tengo esa valentía para, como ella, delante del procurador o delante de quien fuera, decirle, la ley que has dicho está mal y yo no la voy a cumplir porque yo tengo otra ley por encima de esa, que es la de mi Dios, y no voy a hacer otras adoraciones, ni otros ritos, ni otras historias a dioses que son obras humanas. Esto es una niña de 12 años. Eso no es una niña, eso es un adulto en la fe. Por eso decía que podía ser madre. Abraham es el padre de la fe para nosotros los cristianos, pero es el padre de la fe para el mundo judío y es el padre de la fe para el mundo islámico, para el Islam.
Las tres grandes religiones monoteístas decimos que Abraham es nuestro padre porque fue el primer creyente en un único Dios. Pues en Totana, a decirlo con la boca llena, Santa Eulalia es nuestra madre porque nos enseña a creer, nos enseña a ser fuertes, a no vivir una religiosidad y una fe de chocolate o de hojalata, sino aquilatada, de oro verdaderamente, poder decir, aquí estoy, y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Eulalia, como tantos otros, han sido proclamados por la Iglesia y canonizados. Pero, ¿recordáis lo que nos está diciendo el Papa Francisco, con ese modo de hablar tan especial que tiene? Nos ha hablado en una de sus últimos escritos, sigue escribiendo constantemente, pero casi uno de los últimos, Gaudete et Exultate, que habla sobre la santidad en el mundo contemporáneo y habla del santo de la puerta de al lado. ¿Y a qué se refiere? Pues a todas esas personas que nunca vamos a ver en un altar, pero que para ti o para mí son santos, porque te han acercado a Dios. Su modo de hacer, su modo de vivir, su modo de comportarse, su modo de orar, ha sido de verdadera santidad. Muchos de ellos, quizá nuestros padres, nuestros abuelos, quizá un familiar cercano, quizá una vecina, y hemos dicho, ¿cuánto le debo a esta persona? Era una verdadera santa, era un verdadero santo. Nunca estará en los altares, pero sí estará en el altar de tu corazón. Y el Papa nos habla de eso. Y si nos habla de que cualquiera de esos que son nuestros vecinos, que visten y compran en los mismos lugares que nosotros, pueden ser santos, ¿por qué tú no? ¿Por qué yo no puedo ser santo? Si les preguntáramos a los santos hoy día y pudiéramos hablar con ellos directamente, te dirían que no tengo nada especial distinto a ti. Simplemente que yo un día le dije al Señor, haz en mí lo que te dé la gana. Y yo no era ni mejor ni peor. Si empezamos a hablar de alguno de ellos, San Agustín, pues no lloró por él Santa Mónica. Sabéis que es la patrona, no sé si tenéis hijos problemáticos a alguien, pero Santa Mónica le rezan todas las madres con hijos conflictivos, con hijos con problemas, con hijos desobedientes, con hijos difíciles, porque San Agustín fue, a veces dice que fue un pinta, él dice que no, que él fue un joven muy inquieto. Quizás si viviera hoy San Agustín, pues llevaría una moto gorda y las muñequeras de cuero y el pelo de colores, quizá, porque él pensaba que eso le daba la felicidad y el dinero y la fiesta, hasta que se dio cuenta con más de 30 años que la vida no le podía dar mucho y entonces se encontró con el amor inmenso de Dios que en un vacío le llenó todo y dijo, qué tarde te he amado, Señor, qué tarde, te buscaba en las cosas cuando tú me habías creado. Pero ¿cuánto rezó para esa conversión su madre? Y se fue santa su madre e hizo santo a su hijo. ¿Por qué tú no puedes ser santo? ¿Por qué yo no puedo ser santo? El Papa que para mí me ha marcado mi historia de vida como joven y como sacerdote fue Juan Pablo II. Tuve ocasión de saludarlo en 5 ocasiones diferentes y hablar con él y celebrar con él la misa en privado. Y eso de haber tratado a un santo, ciertamente, y verlo y hablarle. Pero que nos dijo la primera vez que sale al balcón a San Pedro, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, no tengáis miedo a ser santos. ¿Pero yo santo? ¿Yo? ¿Que soy una mentirosa, que soy un tacaño, que soy un iracundo, que me enfado por la mínima, que no soy capaz de perdonar? Tú santo, ¿por qué no? Es que tú no tienes que ser santo, es el Señor el que te va a ajustar la vida, te va a ir conduciendo hacia la santidad. ¿Qué tienes tú que hacer? Solo una cosa, dejarte hacer. Hemos celebrado hace nada, 4 o 3 días, la Inmaculada Concepción. ¿Qué hizo la Virgen María? Se lo dice a su prima. Cuando su prima le dice, vas a ser la número uno entre las mujeres, la Virgen María no hace el gesto de decir, claro, prima, está clarísimo, ¿cómo no? No se enorgullece ella misma, sino dice, no te equivoques. Voy a ser la número uno, cierto, hasta ahí te admito, pero no por mí. Porque yo no he hecho nada, porque yo me he dejado en manos de Dios, porque yo a Gabriel, al arcángel, le dije que se haga según dices de parte de Dios. Yo me he dejado como esclava en manos de Dios y Él en mí ha hecho grandes maravillas.
y canta la canción más maravillosa que nunca se ha compuesto, el Magnificat, que es la canción de la pobreza humana y la potencia de Dios. María se dejó en manos de Dios y Dios le cambió la vida. Y en ella, virgen, se engendró una criatura. ¿No sabéis que Dios quiere en cada una de vosotras y de vosotros y en mí y en vuestro párroco dejarnos embarazados también? Pero no de un embarazo de 9 meses. Ojalá fuera de un segundo, como fue el embarazo de San Pablo, camino de Damasco. Que de pronto, en ti, empieza a vivir una criatura nueva. Y no en plan películas de estas extrañas, sino que de pronto tus obras, tus palabras, tus gestos, todo lo que haces es de Dios. Y yo ya no soy Luis, sino Jesucristo. Y el primer sorprendido yo, y el segundo todos los que están a mi alrededor. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado por tu vida? ¿Qué ha habido en tu vida? ¿Qué te has tomado? ¿Qué pasa? ¿Tú no eras así? No, no era así. Yo era a mi modo, ahora soy Jesucristo. Lo dice San Pablo, ya no soy yo. Es Cristo el que vive en mí. Santa Eulalia, con 12 años, ella no tenía ni formación religiosa, ni teológica, ni nada. Solo tenía una cosa. Sus padres le habían enseñado la fe cristiana con valentía en medio de un mundo perseguido. Como hoy no nos persiguen, pues así vivimos la religiosidad tan laxa. Esperando lo que viene. Eso que, no, que estamos oyendo, eso no es nada para lo que va a venir. Y ahora vamos a ver quién es verdaderamente creyente. Quien en la persecución se mantiene. ¿No os habéis dado cuenta que los grandes países donde hoy se mantiene la fe ha sido porque ha estado perseguida y se ha mantenido con firmeza? Donde se ha hecho suave, donde la fe se ha medio mezclado con todas las cosas, se ha perdido la identidad. Pues necesitamos encontrarnos con la necesidad de defender nuestra fe. Y es lo que le pasó a Eulalia. Le habían enseñado el amor a Dios. Ella vivía del amor de Dios y ese amor de Dios se manifestó en una valentía tremenda. No era diferente a nosotros. ¿Por qué ella sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué tú no? Estoy viendo un par de niñas ahí delante. ¿Por qué ninguna de vosotras puede llegar a santo? ¿Quién ha dicho que no? ¿Eh? ¿Y por qué tú con 90 años no puedes llegar a santo? Desde tu mesa, desde tu cama, desde la mesa camilla ahora que me estás escuchando. ¿Por qué no? Yo quiero hoy solamente esto, invitaros a buscar la santidad. Pero no hay que buscarla haciendo nosotros cosas, no. Buscarla quitándonos cosas para que Dios pueda entrar. Y os pongo un ejemplo que le pongo a mis alumnos en clase, en la universidad. Yo les pregunto, ¿por qué nos ponemos morenos en verano? Y rápidamente alguien responde, ¿por qué hay sol? Digo, bueno, pero no, el sol está ahí y yo estoy aquí. Ah, porque me pongo al sol. Vale, ya he tenido que hacer algo, dejarme delante del sol. Pero si me pongo bajo la sombrilla y tal como vamos abrigados hoy ninguno de todos nosotros, ¿te pondrían moreno? Solo la cara y media cara. Menos mal que ahora no hace mucho sol, si no llevaríamos con el bozal este que llevamos un doble color de cara. ¿Qué tienes que hacer? ¡Quitarte ropa! Y donde no haya ropa, el sol hace su efecto. Y tú no tienes que hacer nada, dejar que lo haga todo el sol. ¿Y sabéis por qué nos ponemos morenos? Porque tenemos algo en nuestra piel que se llama melanina, que al contacto con esa radiación oscurece la piel. ¿Y no sabéis que todos nosotros somos imagen y semejanza de Dios? Y que tenemos en nosotros el deseo de Dios, y que en todos nosotros existe el Espíritu de Dios, especialmente desde el bautismo, pues ese Espíritu, cuando tú le quitas todas las capas, como a la cebolla, como a la lechuga, le quitas todo lo externo y dejas el cogollo, lo más importante, al descubierto, cuando Dios sopla o cuando Dios con sus rayos viene a nuestra vida, produce el efecto, que no es un moreno de piel, sino un corazón nuevo. Como dirá San Pablo, el hombre viejo ha pasado y aparece un hombre nuevo. Y tú eres diferente. ¿Qué has hecho? Dejar a Dios ser Dios. ¿Y cómo dejas a Dios ser Dios? Viniendo a la novena de Santa Eulalia, viniendo a la Eucaristía, cogiendo la Biblia un día en casa, leyendo esos libros que hay pequeñitos, el Evangelio de cada día, teniendo una oración de un Ave María por alguien que está enfermo,
levantando a uno que se ha caído, ayudando a cualquier otro, darle un consejo al nieto, hablarle bien de Dios. Eso es ponerte al sol de Dios. Ponerte al sol de Dios en la celebración, en la oración, en la liturgia, en la Eucaristía. Y dejar que Dios lo haga todo. Si no tienes que hacer nada, es dejarte hacer. El santo es el que se deja hacer y Dios trabaja en nosotros, porque está empeñado en hacernos santos. Si de verdad leyerais y pudierais leer biografías, las buenas, no estas que solo dicen cosas bonitas que a veces no entendemos, las buenas biografías de los santos, veríais cómo en todos ellos ha habido una transformación de vida. Y no ha sido obra humana, esfuerzos y puños humanos, sino ha sido simplemente un trabajo de Dios que para muchos ha sido dificultoso. Y si alguno de vosotros decís, es que llevo ya 70 años así, 80 y no cambio. ¿Por qué? Porque eres muy duro de mollera, muy duro de corazón, porque tienes muchas capas y el Señor te sigue dando una oportunidad. Por eso sigues viva, por eso sigues vivo, porque todavía el Señor no se ha cansado de ti. Y todavía dice, puedo hacer una santa de esta persona. Me va a costar más que con otras, pero ya puedo hacer una. Dejaros hacer santos por el Señor. ¿Habéis visto lo que hemos leído en el Salmo de hoy? Yo me voy a fijar todos los días en las lecturas de hoy del diario, sobre todo en los Salmos. Dice, ¿qué le pasa al hombre que no sigue el consejo de los impíos, sino que su gozo es el Señor? ¿Qué le pasa al que se deja cercano a Dios? Dice, será como un árbol plantado al borde de la acequia, que da fruto y no se marchitan sus hojas. ¿Qué le pasa a aquel que dice todos los días el Padre Nuestro, pero con la boca llena? Hágase tu voluntad. Y se pone en manos de Dios. Trabaja en mí, Señor. Pues que empiezas a dar fruto y tu vida es otra. Y tus hijos lo notan. Y tu marido lo nota. Y tu mujer lo nota. Y tus compañeros de trabajo lo notan. Y tus compañeros de estudio lo notan. Y entonces te preguntarán, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha pasado? Y entonces solo puede decir yo una cosa, que Dios está en mi vida. Ya no soy yo, es Cristo quien está en mí. Pues creo que para hoy ya está bien. Quedaos con esta idea. Dios nos quiere santos a todos y podemos ser santos, no por nuestros esfuerzos, sino porque Dios está empeñado en hacerlo. Vamos a dejarle, vamos a pedírselo como un fruto de esta novena a Santa Eulalia. Oremos al Señor nuestro Dios, que tiene paciencia con nosotros. Para que la Iglesia sea en todas partes la luz que guía y marca el camino que lleva a Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que siempre haya corazones dispuestos a seguir la llamada de Dios y dedicar su vida al servicio de sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que gobiernan las naciones se dejen guiar en todo momento por la sabiduría de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los corazones de los que viven alejados de Dios se abran a la verdad de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros sepamos meditar la palabra de Dios y así vivamos fuertemente arraigados en Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los voluntarios que trabajamos en Cáritas, para que en estos momentos difíciles seamos un signo de esperanza para los más pobres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos difuntos, José Antonio Pérez Martínez, Juan Antonio Yáñez de Lara, Conrado Benito y Pascual, Ildefonso Moya Martínez, Antonio, Ramona y Ángeles, Francisca Martínez Rosa en su aniversario, José Requena Sánchez
y por todos los que han muerto en la paz de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Guíanos tú, Señor Dios nuestro, para que salgamos al encuentro de tu Hijo Jesucristo, el Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es deber nuestro cantar en tu honor himnos de bendición y alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará lleno de gloria entonces, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre, en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor, demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Manuel, con el obispo auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles con Santiago, los mártires, Santa Eulalia de Mérida y los beatos de Totana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con vosotros. Daos como hermanos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Thank you.
Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor. Señor Jesús, que has suscitado en tu Iglesia para ejemplo y admiración de todos tus hijos, a la bienaventurada Virgen y mártir Santa Eulalia, como modelo de constancia en la fe, la pureza y en la generosidad hasta el testimonio del martirio, para que con su ejemplo aprendamos a luchar constantemente en nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que por su intercesión gloriosa merezcamos la gracia para vencer en el esfuerzo de cada día
y poder así cantar tus alabanzas eternamente en el cielo. Te lo pedimos a ti que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Día primero. Tiernísima doncella Eulalia, que para librarte del tirano calfurniano, determinó tu padre Liberio alejarte de la ciudad de Mérida y custodiarte como precioso tesoro en una casa de campo. Alcánzanos del Señor la gracia de sabernos alejar oportunamente de los peligros que nos tiende el enemigo y que sepamos conservar la gracia de la fe a fin de que un día estemos contigo en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Levantando nuestros corazones, manifestemos al Señor nuestras necesidades y las de la Santa Iglesia, y pidamos, por intercesión de Santa Eulalia, aquella gracia que queramos alcanzar para que nos la conceda el Señor. Oh Dios, fuente de todos los bienes, que para llevarnos a la confesión de tu nombre te has servido incluso del martirio de los niños. Haz que tu Iglesia, alentada por el ejemplo de Santa Eulalia, virgen y mártir, no tema sufrir por ti y desee ardientemente la gloria del premio eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. Procedentis ad utro.
Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Buen descanso y mañana nos vemos, si Dios quiere. Valientes maltos.
el virgineo central. Hoy ostenta vibrante la palma en el cielo, su triunfo pregona, mientras Cristo su frente corona con la gloria del lauro inmortal. Mientras Cristo su frente corona con la gloria del lauro inmortal. ¡Viva Santa Eulalia! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Totana! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma!